Pues sí, eso es. Regreso al capítulo 2, capítulo 4 de Segundo de Timoteo. Porque allí el versículo dice: se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y cada quien, lo que habíamos dicho ya hace un momento, cada quien, cada pastor tiene su inclinación. Estos se especializan en Rusia, los otros se especializan en otro tipo de fenómenos. Hablan del cambio de paradigmas que ha habido desde hace mucho tiempo, y es verdad, ha habido un cambio de paradigmas, pero ante este cambio de paradigmas en las fortalezas, en la creación, lo que hay que hacer es meterse en la palabra de Dios y en la oración. Eso es lo que hay que hacer, no estar buscando la prosperidad. Esa es otra cosa, le han prometido prosperidad desde hace años, no solo a Venezuela, a toda Sudamérica y Centroamérica, y toda Centro y Sudamérica está peor. El aumento de asesinatos en México y en Venezuela es algo increíble. Y el resto de toda Sudamérica es un verdadero desastre, lamentable. El mundo entero está así. Alemania es un país donde casi no hay hombres tampoco. México no hay hombres. Nada de bigotes ni nada de dársela de macho, porque allí tienen aprobado un montón de cosas, y entre argentinos y mexicanos, pues mira, ¿no? En Alemania pasa lo mismo. Y en Centro de Europa la pedofilia, como en España, pues es algo ya casi de aceptación común, popular, ¿no? Algo que dijimos en nuestros vídeos que están colgados, dijimos hace no menos de 8 o 10 años que eso vendría, y ya está aquí. Nadie se escandaliza por la pedofilia, cómo están muriendo los niños, cómo los están matando. Aquí en Occidente, en Europa, no tienen que irse a Brasil o a Colombia o a México, ¿no? Aquí mismo. ¿Y eso le importa a alguien? No. ¿Por qué? Porque de tanto veneno que le han metido al cerebro los mismos creyentes, con vídeos, películas, dándose licencias con pastillas, con drogas, para todo, con el veneno que han dejado todos los creyentes, que entre en sus mentes, todas estas cosas han entrado en sus mentes. El Harry Potter, aficionados, los creyentes, jóvenes y mayores, al Harry Potter, a la magia, les gusta a los creyentes esto de la magia. Les gusta. Y vídeos, y películas, y revistas, y novelas, novelas. Claro, han perdido la voluntad, no tienen fuerza de voluntad, no tienen convicciones, tienen creencias, pero no convicciones. La convicción no es nada fácil de formar. Has sido salvo y eres creyente para que formes en ti convicciones, no para que imites a otros. Bueno, pues eso. Entonces estamos rodeados de todo esto. Han perdido la voluntad y ya no pueden ir en contra de todo lo que está sucediendo y pasando. Y siguen viviendo vidas, comienzan a vivir vidas cada vez más desordenadas los creyentes. Dice, y apartarán de la verdad el oído. Un incrédulo, versículo 4, un incrédulo puede apartar el oído de la verdad. Pero si un incrédulo no conoce la verdad, Dios mío, no tiene interés ninguna. Esto está dicho para los creyentes y para los que están en los púlpitos. Apartarán de la verdad el oído para volverse a las fábulas. Bueno, dentro de este vocablo, fábulas, muy usado por Pablo, entran muchas cosas que son las que están oyendo en sus templos. Les encanta oír un montón de cosas. Como empiecen a hablar del sufrimiento de Jesús, la cruz, la sangre de Jesús, se aburren, no, no, aquí no hay palabra de Dios. Y como no te pases una hora cantando y hasta enrojecer el rostro, como he podido ver, gente que entra en un estado emocional cataclismático, llegan a un clímax, se enrojecen los ojos, casi se desorbitan. Empiezan a saltar, incluso creyentes mayores, mayores, claro, esto es lo que hacen. Y después palabra de Dios, cuando ya están cansados.
y les hablan de un montón de cosas que no tienen que ver con lo que tendríamos que estar oyendo en un momento como este, en estos días finales de los últimos tiempos. Apartarán. ¿Quiénes apartan el oído de la verdad? Los creyentes. La apostasía, amigo. Por eso el Señor lo dijo, hablando a la iglesia apóstata, que es la de la Odisea. Lo dice, te vomitaré de mi boca. Incluso se dan el lujo de decir que a pesar de que vomita son salvos. Amigo, si el Señor te vomita es porque alguna relación has tenido con Él. En algún momento has estado con Él. Pero Él te puede vomitar, sí, eso es bíblico. A ver, Juan 15 me parece, si mal no recuerdo. El que en mí no permanece, el que en mí no lleva fruto, es cortado. Se corta algo que ha estado llevando fruto, que está pegado a. En este caso, Jesús está diciendo, estás pegado a mí. La vid y los pámpanos. Yo soy la vid verdadera. Estás pegado en mí, a mí. Pero como no lleves fruto, no se puede cortar algo que no está pegado. La misma cosa otra vez. La misma cosa. El que no lleve frutos, los frutos del Espíritu Santo. Por cierto, que los frutos del Espíritu Santo o un fruto del Espíritu Santo no es otro creyente. Eso ha sido otro error. El fruto de un cristiano es otro cristiano. No, amigo. El fruto del cristiano es la paciencia, la humildad. La limosna es un fruto también, sí. Según se cambie tu corazón, vas a dar la limosna, de la cual nadie habla. O sea, hablamos del diezmo, claro. Hablamos del diezmo. Bueno, pues eso. A veces las ideas se me amontonan y se me escapan, me olvido de lo que estoy hablando. Pero eso lo dijo el Señor. El que en mí no lleve fruto es cortado y echado fuera. No estaba fuera, pero es echado. Llega a estar allí. ¿Por qué? Porque un día no estuvo allí. ¿Dónde estuvo? Pegado. Chupando. O debía chupar la savia, el alimento de la vid. Pero no lo hizo porque hubo un momento en que dejó de hacerlo por algún motivo. Sí, eso está enseñado. Está enseñado. Eres cortado. Se te corta y se te echa fuera. Sí, también el Señor dijo eso. Si tu pie, si tu mano, si tu ojo te es ocasión de caer, no puedes caer si no estás en la gracia del Señor. Y si no estás arriba, en la salvación, bajo la gracia del Señor, como un llamado y un elegido. Si no estás ahí, no puedes caer. Nadie cae. Los incrédulos no caen. ¿Cómo va a caer un incrédulo? ¿De dónde? Si no está en ningún lugar. Un visitante a la iglesia. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no es hijo de Dios, que no está llamado a alcanzar la salvación, ¿cómo va a caer? ¿De dónde? Será un visitante, como un meteoro, un meteorito que pasa, está allí un mes, un año y después se va. Pero el Señor no está hablando de esos, ¿eh? Del visitante, el amigo de la esquina. Eso no está en ningún lado. Pablo lo dijo. El que cree estar firme, mire que no caiga. Está firme. Se cree firme. ¿Por qué? Porque cree que es salvo. Cree, lo cree. Y lo sabe. Y lo es. Es salvo. Pero puede caer de ahí. Cristo lo dijo. Aquello que sea ocasión de tu caída y te pierdes, córtalo, quítalo. ¿Qué es? ¿Qué son? Los selfies. Quita el vídeo. Quita el WhatsApp. Quita las películas, quita Harry Potter. Esto que aman tanto los creyentes. Deja de saltar en estos shows con estos creyentes gay. Estos músicos gay. Ay, no me toquen a los gay, dice aquel de México. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, en fin. No es saltar. No es cantar. No es pasarse una o dos horas saltando. Avivando las emociones, llevándolas al clímax, como quien arenga las tropas para que vayan a la guerra. Luchemos por la patria, nosotros venceremos. Así están los creyentes también. Porque nosotros iremos hasta el tribunal de La Haya.
Por Dios, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? El Señor lo dijo, te es mejor entrar, lo dijo, sin tu mano, sin tu pie, sin tu ojo, que no que con todo seas echado al fuego al infierno. Te lo está diciendo claro, puedes caer. Sí. Como dice aquí, apartarán de la verdad el oído. Por eso se puede borrar del libro de la vida. Sí, sí. Pero estos creyentes dicen, o como dice este también de Sudamérica, dice, bueno, borrar del libro las vestiduras blancas, bah, no pasa nada. Todos entramos con algún pecadillo. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que les están enseñando. En todas partes del mundo. En todo el mundo occidental. Europa y América. Y no vea Sudamérica. Y los gays que tenemos en Europa. Casi no hay hombres ya por aquí. Pero están desapareciendo en toda la América también. Bueno, el Señor lo dijo. Y dijo también otra cosa. Si vuestra justicia no fuere mayor, ¿se dan cuenta? Vuestra justicia, ay no, la justicia eso es para los judíos. No, no, no. ¿Qué dice Efesios 4? ¿Qué dice Efesios 4? Que el nuevo hombre fue creado según la fe. Eso es lo que le gusta creer a los creyentes. Lo busco en mi Biblia. En Efesios 4 está. Sobre todo a los creyentes que son muy mayores. Bueno, todos. Porque los que se han convertido en los últimos 10, 12 años, bueno, esos son peores todavía. Pero no le digas a un creyente de 50 años, de 60 años, que hay algo más que Juan 3.16, la mujer samaritana y la mujer samaritana, la del pozo, y aquel hombre que ayudó en el camino a aquel que había sido el buen samaritano. Bueno, ¿qué dice Efesios 4? Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según la fe. Dice eso. Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según el sacrificio de Cristo. No, no dice eso. Según la humildad, tampoco. ¿Qué dice el versículo? En todas partes está, solo estamos leyendo Efesios 4. Dice, creado, en justicia y Juan 3.16. No, santidad. Más adelante está dicho. También lo vuelve a repetir en otro versículo. Allí, el 9 del capítulo 5, el versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto, está hablando de un fruto, algo que tenemos que tener, santidad. Con Harry Potter no puedes tener santidad, con el Señor de los Ganchillos, el de los Anillos tampoco, ni con todas estas series de películas donde ponen animales. Ya los animales feos y horribles parecen cosas normales para los creyentes. No saben lo que hay detrás. Están los demonios, amigo. Están los nefilines y todos estos seres híbridos que un día estuvieron en esta tierra. Y parece que alguno hay todavía por ahí. No sabemos cómo está alterado el ADN. Todavía no se sabe exactamente. No sabemos si se pondrá en evidencia eso. Otra vez. Sí, el nuevo hombre fue creado en justicia. Por eso Jesús le dijo a los judíos, no, le dijo a los discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, tampoco entraréis. Lo acaba de decir 1, 2 y 3 versículos antes de este que estoy mencionando, que está allí en Mateo 5 o 6. No me acuerdo exactamente, he dicho Mateo 7, pero haciendo memoria, está en Mateo, ya lo tenemos aquí, en Mateo 5, está en Mateo 5, ese versículo es el 20, sí, lo dijo, si vuestra justicia no fuere mayor, si tu ojo te da ocasión de caer, de tal manera que quebrantes la ley de Dios, no la ritual,
que sería para algunos muy bueno guardarla. No la ritual, no la ceremonial necesariamente, sino la otra, la moral, ¿sí? Que tiene mucho que decir, ¿eh? Hay algo más que Juan 3.16. Sí, eso está dicho. Está dicho en el Nuevo Testamento. Está dicho en el Nuevo Testamento y paso a decirlo ahora, a continuación.